Buen trabajo, gente. Hemos dado lo mejor de nosotros. Permitidme que exprese de nuevo mi gratitud. Gracias a vosotros he podido recuperar el cuadro que contenía el amor de mi madre. Con solo oírte decir eso ya ha valido la pena, Yusuke. Toda la razón. No estaba segura de que quisieras despertar el corazón de Madarame. Lamento haberos preocupado, pero ya no me arrepiento de nada. Seguro que el despertar ocurrirá esta vez, ¿no? Irá bien. Claro, pero ha sido como en el caso de Kamoshida. Por cierto, tengo curiosidad por lo que ha dicho al final. ¿Lo del intruso que había parte de nosotros? Era algo de una máscara negra, ¿verdad? Puede que no fuera más que una mentira. En ese momento, Madarame estaba bastante trastocado. De momento, vamos a esperar con calma que despierte. Vale. Hey. Te llega otro paquete. Talizador P2, núcleo duro P2. Velocidad precisa P2. P2. Es el pedido que hice en la teletienda. Ok. Ya tenemos esto. Vamos a guardar. Llevamos. ¿Cuántas horas llevamos? Veinticuatro horas. Vamos avanzando rápido. Lleva tu diario al día, ¿vale? Ojalá pudiera hacer algo por ti, pero algo de verdad, no sé, como eliminar tus antecedentes. Ok, entonces vámonos para abajo. Es de noche, pero creo que no puedo salir, ¿verdad? Hey. Now listen up. What do you want to do? Ah, espérate, mi plantita. Necesito saber si necesita nutrientes. Sí. Oh. Esos son nutrientes de precio razonable. Deberían darle un poco de vida a la planta. A huevo. ¡Ah! ¡Subimos de nivel! All right. Tu gentileza ha pasado de inofensivo a considerado. Yes. Con esto debería bastar por ahora. Ok, vamos a estudiar. Now listen. What do you want to do? Vamos a estudiar. Make sure you close up. Wow. Vaya, sabes resolver estos problemas tan difíciles. Flipo contigo. Estás mejorando mucho. Menuda cabecita se esconde tras esas gafas. Bien. Como sigas más tiempo, no vas a poder con tu cuerpo. Déjalo ya por hoy y vete a dormir. Ahora sin lentes, ¿no? Sin lentes. You have expelled one who was stained in vanity. You are now one step closer to your rehabilitation. It's a delightful thing indeed. Our master is pleased. You should be honored, inmate. However, that man's remarks are concerning. It seems another has made their way into the metaverse. ¿Quién podría ser? That is beyond my knowledge. But your rehabilitation is progressing smoothly. That is for certain. May the devotion to your rehabilitation grow. Even deeper. I have high hopes for you. Siento que mi vínculo con Igor se está fortaleciendo. Sube nivel bien. All right. Confidente del loco ha alcanzado el nivel 4. Con la explosión arcana cuando fusiones personas de esta arcana. Martes 24. It's Kitagawa. Soy Kitago. I'm calling about Madarame's state. For the time being, he hasn't suffered a mental shutdown. Other than that, his demeanor seems to have softened a bit. Is that the change of heart? Podría ser. I see. I was curious and looked into Kamoshida as well. It's as if he was an entirely different person. Will the same be true for Sensei? I'm sorry to have taken your time. Lentes otra vez. That's all I wanted to tell you. Lentes otra vez, lente.
Oh, I'll try asking him about the black masked intruder from the palace when the time is right. Goodbye, then. This time. Hey. Bien, hemos conseguido asiento. ¿Por qué no es un poco hasta que lleguemos? Ahora sí podemos leer. Pensamiento social. Las normas sociales pueden dividirse en 256 tipos. Nada, esto tiene sentido. ¿El autor entiende lo que dice siquiera? Hey, hey. No me había dado cuenta del tiempo que llevabas leyendo. Has avanzado mucho. Parece que aún te quedan unas páginas. Ya seguirás leyendo más tarde. Uy, ya casi estamos en la estación. Qué bien has empleado el tiempo. Venga, empecemos. Primero tengo que anunciar un evento del instituto. Ok, ya lo había leído. A ver si se puede leer. Sí, ya podemos leer. Ya somos cultos en lectura. Nuestro centro participará en una campaña de limpieza pública que forma parte de un proyecto municipal. Eso significa que vamos a ir al parque Inokashira a recoger basura. Tranquilizados. La limpieza tendrá lugar la semana que viene, el día 30. Tenéis que llevar el chandal del instituto durante el evento, así que no lo olvidéis. ¿Os habéis enterado de la gilipollez esa? La limpieza del parque Inokashira será cosa del director control de daños por el escandalizamiento de Kamoshida en el instituto. Diré que escandalizamiento no existe, pero sé por dónde vas. Hasta eso de la orientación parece una medida desesperada del instituto. ¡Qué rabia! Todas las tías de clase también se han vuelto locas con ese tipo nuevo. Dicen, Maruki está tremendo, es amable, es sensible, le mola a todo el mundo. Pues vaya, sí que es popular. Ah, sí, ¿ya habéis ido a la orientación? Mierda, se me ha olvidado. Pero, no sé, no me apetece ir. Misa, tú me entiendes, ¿verdad? Es buen orientador. Ah, ¿la de verdad? Debes ir de una vez. Si tu vagancia llama la atención, acabaremos pagando por ella. Vale. It's open. What's up? Hey there. Buenas, Sakamoto. ¿Vienes a una sesión? Bueno, vengo obligado. Perdona que acabaras metido en esto, pero pasa, pasa. Esto es bastante incómodo. ¿Por qué? A ver, que yo no hablo con los profes de normal, salvo cuando me echan la bronca. Ah, yo no soy profesor. Además, en todo caso, estoy del lado de los alumnos. Ah, ¿sí? Bueno, te tengo que hablar de Kamoshida, ¿o qué? No, tranquilo. Esto no es un interrogatorio. Siéntete libre de contestar y hablar de lo que quieras. ¿Cómo qué? A ver, ¿te gusta alguien de tu clase? Tampoco es que sea un tema fácil y no hay nadie que me guste, ¿eh? Perdona. Quería decir que estás en la adolescencia y es normal, ¿entiendes? En el instituto uno descubre el amor y... Lo dices por experiencia, ¿eh? No exactamente. Pero es porque mi primer amor son mis estudios. Perdona, se supone que tendría que escucharte, pero te estoy deprimiendo. A ver, cuéntame lo que haces en tu tiempo libre, Sakamoto. Los fines de semana después de clase. Puedes salir con mis colegas, aunque quedo con ellos desde hace poco. Antes me pasaba el día cabreado y mucho antes pues me dedicaba al atletismo. Ah, que tienes mejor la pierna. Así que también sabes eso. Bueno, sí. Mientras no me haga un esguince o algo, todo guay. Ah. Te gusta mucho correr, ¿eh? Supongo, o sea, con todo lo que has entrenado, me tiene que gustar. Me pasaba el día entrenando y disfrutaba como un enano, estuviera con quien estuviera. Iba a solicitar una beca deportiva para aliviar la carga económica a mi madre. Pero eso es agua pasada. Pero no pasa nada, ahora tengo otras cosas que hacer. Más importantes, ¿eh?
Bueno, da igual el camino que elijas para llegar allí. Espero que tus sueños deportivos te ayuden de algún modo. Gracias. I know. Y ya sabes lo que dicen, si deseas algo con todas tus fuerzas será realidad. What the hell? ¿Me quieres vender una frase cutre? No, es un fenómeno real que aún se está investigando. Míralo de esta forma, Sakamoto. Ahora mismo, ¿qué es lo que más quieres en la vida? Algo de beber, supongo. Vaya. ¿Qué? Esta mañana me encontré un cupón de un zumo de manzana gratis en la tienda de autoservicio. Toma, te lo regalo. Gracias. ¿Ves? Tu sueño se ha hecho realidad. Sí. Doctor Maru, o sea, doctor, ¿alguna vez te han dicho que no eres muy normal? ¿Eso crees, viniendo de ti, no ser un elogio? ¿No? Ah, sí, el otro día me pasó algo. Que casi me secuestran. ¿Por qué secuestras gatos? No soy ningún gato y no tengo ni idea de por qué alguien iría por mí. Una chica con ojos de loca empezó a perseguirme y me llama bola de nieve o algo así. Espero que no vaya por ahí persiguiendo otros gatos como hizo conmigo. Echa un vistazo en la fansite a ver si alguien dice algo al respecto. Hoy no he podido encontrar ninguna publicación interesante. Supongo que aún no se habrá corrido la voz, como los gatos son las únicas víctimas. Preguntemos por Jongen a ver si damos con la culpable. Los gatos desaparecen. Dice, ¿qué andas haciendo? ¿Qué haces? Eso de esperar no va conmigo. Sigo en el pasillo, avísame si surge algo. Parece que Ryu no se ha ido a casa todavía. ¿Quieres ir a verlo un rato? Decimos luego. ¡Eira! ¡Me mandó un mensaje la waifu! ¡Me mandó un mensaje la waifu, Ann! ¿Podemos hablar? He estado pensando en todo tipo de cosas últimamente. Es como si estuviera la cabeza hecha un lío. Me vendría muy bien que alguien me escuchara. ¿Tienes un rato libre hoy? ¿Te apetece tomar un café? Mira, mira, hasta me está invitando, o sea, me está invitando. Qué bonito. Estoy en el centro comercial subterráneo de la estación de Shibuya. ¿Puedes venir? Esta puede ser una buena oportunidad para fortalecer mi vínculo con Ann. Parece que a la señorita Ann le preocupa algo. ¿Y si vamos a verlo un rato? Vamos, vamos a ir a que vamos con la web. Ya mismo voy. Gracias. Aquí te espero. Vamos con la waifu. We'll just have to wait for now. Supongo que toca esperar. La incertidumbre me mata. ¿Qué debería hacer? Supongo que no pasa nada por preguntar. No, pero es que entonces... La señorita Ann parece estar de bajón. Nada, da igual, no es nada. Debería poder pedirle salir con mi nivel actual de gentileza. De veras, estoy bien. Además, no quiero molestarte. Cuéntame tus problemas. ¿Seguro? En ti sí que se puede confiar. Supongo que no pasa nada por hablarte de estas cosas. Gracias a la persona del arcano Amantes, Ame no Usume, puedes estrechar lazos con Ann. Siento que mi vínculo con Ann se fortalecerá pronto. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres pasar el rato con la señorita Ann? Vamos a pasar el rato con Ann. ¡Guay! ¡Vamos al restaurante! Bueno, yo voy a dar una vuelta. Avísame cuando quieras irte. Bueno, me paso a retirar porque... Dice, oye Misa, quiero hablar contigo de una cosa. Es sobre Shijo. Fui a verla al hospital. Me pidió disculpas por no haberme dicho lo de Kamoshida ni nada de lo que le hacía. También es culpa mía, no me di cuenta de lo mucho que sufría. No estuve ahí cuando me necesitaba. Así que yo también le pedí perdón. ¿Te encuentras mejor ahora? ¡Ajá! Al fin le puedo decir todo lo que me estaba guardando. Hey. ¿Recuerdas que Kamoshida la amenazó con expulsarla del equipo si no me acostaba con él? Solo habría aceptado con tal de no arruinar el sueño de Shijo. Aunque ahora que lo pienso, nunca la hubiese enviado al banquillo a costa de perder partidos. Tendría que haberle retado a que le quitase la titularidad. Pero puede que yo no confiase lo suficiente en el talento de Shijo. No te puedes culpar. Oh,
¿Tú crees? Todo esto ha pasado porque soy débil. De ahí que creyera que Shijo no podría ser titular si Kamoshida se oponía. Misa, ¿recuerdas la última vez que hablamos de esta manera? Fue cuando recibí aquella llamada de Kamoshida y rompí a llorar. Me sentí tan sola y asustada que... Pero gracias a que estuviste a mi lado, decidí no hacerlo. Me sorprendió lo mucho que insististe, pero ahora sé que solo querías ayudar. Gracias. No podía ignorarte. Eres muy amable, Misa. Por aquel entonces no paraban de ponerme motes. Zorra remilgada, la chica de Kamoshida. Me harté enseguida. Pero, a decir verdad, quiero ser capaz de tolerar todo eso algún día. Oye, las personas son el poder del corazón, ¿no? Eso significa que si hago más fuerte mi persona... Eso significa que si me hago más fuerte, mi persona también. En ese caso, quiero fortalecer mi corazón. Y quiero usar esa fuerza para ayudar a los que me rodean. Espero poder salvar a los demás como pasó cuando despertamos el corazón de Kamoshida. Si te soy sincera, no sé lo que significa ser fuerte. Pero encontré la respuesta, lo prometo. Busquémosla juntos. ¿Eh? ¿De verdad? Gracias, ya me siento un poco más fuerte. Pero supongo que eso no cuenta. Bueno, confío en ti, entrenemos juntos. Así nuestros corazones serán súper fuertes. Siento que Anne está todavía más motivada. Mediación femenina. Puedes volver a intentar negociar con una sombra femenina. La confidente de los amantes ha alcanzado el nivel 2. Ganarás más experiencia con la explosión arcana cuando fusiones personas de este arcano. Anne ya puede usar mediación femenina. Un corazón fuerte. Ya sé, no rellenaré mi bebida gratis en restaurantes. Al fin y al cabo, como es gratis, no rellenarla significa que tu voluntad es inquebrantable. ¿No es así? Bye. Hasta otra. Soy yo, gracias por escucharme antes. Creo que ahora tengo más claro quién quiero ser. Ahora debo pensar cómo fortalecer mi corazón. Si se me ocurre algo, te aviso. Espero que vengas conmigo también. Dice... Claro, eres mi compañera. Gracias, qué bueno eres. Anda, y si me ayudas a buscar métodos para entrenar el corazón, tú avísame si se te ocurre algo bueno, ¿vale? Oh, chao. Ay, qué bonito, qué bonito. Ah, you're back. Hey. No te olvides de preguntarle al vendedor de la tienda de Erso por la bolsa de papel. Pues no tengo nivel, ¿o sí? Hey. Oye, no te vas a meter en ningún lío raro, ¿vale? Ok, vámonos entonces con el de la tienda. No puedo, ¿verdad? Se me dice que no puedo. Tienda de Erso. ¿Otra vez tú? Tengo que preguntar por las pistolas modificadas. ¿A qué has venido? Hablemos de la bolsa. Podría preguntarle si tuviera temerario coraje. No deberíamos. Quizá el desafío del Big Bang te ayudaría a tener más coraje. No vengas por aquí si no tienes una razón. Esto no es un parque. Bueno, pues. Entonces, si no podemos aquí, vamos con la doctora. Vamos con Takemi. Cuanto más calor hace, más rara se pone la gente, como el profesor pervertido ese. ¿No se le ha ocurrido a nadie estudiar la correlación entre las temperaturas y los tipos raros? Pensé a lo mejor si me tomo el medicamento igual vuelvo a desmayarme. Necesito atrevido coraje para poder tomármelo. No puedo. Ensayos clínicos, vas a poner tu vida en tus manos, hace falta coraje sin duda. Debe de haber formas de mejorar tu coraje en tu día a día. Supera tus límites, no sé, acepta un desafío de comida, por ejemplo, te ayuda a conseguir coraje. Supongo que probaremos todo lo que podamos. Bueno, pues vamos a comprarle algo. Vamos a la consulta. Y... Unos 5. Sí. That should work. 4 de estos. Thanks. Take care. Okay, vámonos de aquí.
Vámonos para acá. Y vamos a comprar aquí. Que me harán falta, me harán falta. Vaya, no quedan en existencia. Esperemos que reponga la semana que viene. Vámonos a Estación Young en Java. Vamos por el reto del Big Bang Burger. Para mejorar nuestro coraje. Vamos por acá. Bienvenida a Big Bang Burger. Abrimos las 24 horas porque no hay día ni noche en el espacio. En primavera tenemos una hamburguesa de edición limitada, la Air Burger. ¿Qué le pongo? Acepto el desafío. Ahora mismo puede aceptar el desafío Big Bang por tan solo 500 yenes. ¿Quieres intentarlo? Tal vez aumente tu coraje si completas el desafío. ¿Seguro que eres capaz de acabarte la entera? El desafío cuesta 500 yenes. Acepto el desafío. Sí, claro. Venga a sus puestos. Buena suerte. Gracias por volver a enfrentarse al desafío Big Bang. Como ya es tercer oficial, este será su adversario. Bueno, ya es hora de que empiece el desafío Big Bang de 30 minutos. ¿Preparados? ¡Ya! Será una batalla encarnizada. No te impacientes, tú ve a tu ritmo y no podrás con ello. Ah, no puede. Vaya, no lo has conseguido. Eso sí, empezaste con mucha energía. Me da que vas a necesitar más coraje para afrontar este desafío. Acabar todo esto va a ser difícil con mi coraje actual. Tu entusiasmo es digno de admiración, la verdad. ¡Ah, bien! ¿Subimos, no? ¿O no? No, no, no es cierto. Venga, vámonos a casa. Me he llenado con solo mirarte. Vámonos para acá. Okay. We meet again. La otra waifu. Nos volvemos a ver. It appears you're lying low lately. What's with the change? Soy el mismo de siempre. Really? Is it just my imagination then? Anyhow, I wish the culprit would come forward soon. It's absurd to pretend I can do the police's job. I wish he considered my feelings before asking me this. Mañana mediodía. Hey, there you are. Hey, ahí estás. I need your help with something. I found this flyer stuffed in my mailbox. Housekeeping service. It says that a cute maid will do anything for you. A maid, dude. A maid will do anything for us. Right? Right? ¿Qué quieres que haga? You're a guy, right? You know what I mean. Let's give it a try. Yeah? Yeah? Luckily, some guy on my floor just moved out, so there's a vacant apartment in my complex. The key is behind the mailbox, so we can get in any time. The landlord seriously doesn't care. The place is all set, so... Hey, I heard that! What the hell? Can I, get in on this? Oh, this kind of stuff? Wow, okay! I'm not into it. It's just for research. What does it mean that they'll do anything? And do the maids look exactly as they're advertised? We need to determine whether or not this company just pretends to offer housekeeping services. Di la verdad, ya está. I... just want to punish the bad guys. And in order to do that, I have to see it with my own eyes. Yeah, we gotta see it with our own eyes. Every little detail. We'll have to do this at night, so let us know when you're ready. So what's the code name for this operation?
Since we'll be watching them, it should be something like Operation Maid Watch. Nice. I don't know. Maids. Nada más al mundo que suculencia. Pero espera que es un... Pero esperar es un aburrimiento. ¿Qué están haciendo Ryu y los demás? ¿Tienes planes para hoy? No puedo sentarme y quedarme de brazos cruzados sin hacer nada. Sigo en el pasillo. Avísame si surge algo. Parece que Ryu no se ha ido a casa todavía. ¿Quieres ir a verlo un rato? Sí, luego. Ese folleto. Oye, lo del panfleto ese lo haremos de noche, ¿verdad? A esas horas por normalmente estoy por Shibuya. Avísame cuando vayas a hacerlo. Y si te ocurra dejarme atrás, como lo hagas, no te lo perdonaré. Me pondré en contacto contigo esta noche. Nah, nah. Vámonos, vámonos de aquí. Hay que... Nuestro corazón le pertenece a Anne. Nuestro corazón le pertenece a Anne. Ah, pero igual... Bueno, vamos con Ryu, a ver qué nos dice. No aguanto estar de brazos cruzados. ¿Recuerdas que estábamos buscando un lugar para entrenar? Pues ya lo he encontrado. Y le podremos hacer lo que queramos. Vamos a verlo. Siento que mi vínculo con Ryuji se fortalecerá pronto. Bueno, ¿qué es lo que piensas hacer? ¿Quieres pasar el rato con Ryuji? Vamos con Ryuji. Es un gimnasio de Shibuya bastante barato. Mira, que te enseño dónde está. Aquí estamos, en el gimnasio Protein Lovers. Se paga cuando se viene, así que no tendrás que preocuparte por contratos chungos ni nada de eso. El equipo es un poco cutre, pero hay mucha variedad. Además, es que es baratísimo, vale totalmente la pena, aunque no tenga piscina ni jacuzzi. Sí, tienes que traer una cosa. ¿Una toalla? ¿Qué va? Te dejan una. Ropa interior Panoli. Ponerse la ropa sudada después de una ducha caliente da un asco que flipas. Ah, pero no te ilusiones, yo no pienso prestarte mi ropa. Pues nada, a entrenar. Ya puedes usar viaje rápido para ir al gimnasio de Shibuya. Uf, vuelvo a estar en forma y... En forma, pero no me queda resistencia. ¿Sakamoto? Hey, ¿y qué da? ¿Cómo va la marcha? Vaya forma de preguntar qué tienes, majete. Así es como saludas a un colega. Solo intento acuñar algún palabra así guay. Igual lo pongo de moda. No puede ser eso. Y no te pases con las formalidades que somos jóvenes. Tú no me suenas. ¿Estabas en el equipo de atletismo? Es un amigo. Cuando se decidió venir el equipo ya... Bueno, ya sabes. Hablando de todo un poco, ¿qué tal la pierna? Pues ahí va. ¿Y tú? ¿Sigues corriendo? Pues estoy en el equipo de la uni. Pensarías que lo habría dejado después de lo que pasó, pero... A todo esto lo siento. No, soy yo el que tendría que disculparse. Era el capitán, pero me resigné a los caprichos de Kamoshida. ¿Por qué necesitabas una carta de recomendación, no? Solo pensabas en tu futuro, pero yo siempre la jodo. Kamoshida nunca quiso escribírmela y te usó a ti como excusa. Ahora estoy a gusto, el equipo no es nada del otro mundo, pero es importante para mí. En realidad tendría que darte las gracias, Sakamoto. Vale. Siempre he lamentado no hacer más para protegeros. Pero tengo buenas noticias, el equipo de atletismo del Chuyin va a volver. ¿En serio? Bueno, Kamoshida ha confesado todas las cosas horribles que hizo, ¿no? Supongo que el instituto llamó al viejo equipo y le propuso volver. Nadie me había dicho nada. Ah, qué raro. Hasta yo me enteré y eso que ni siquiera estudio allí. El caso es que dicen que van a nombrar nuevo asesor a Yamauchi. ¿Qué? ¿Yamauchi? No me digas que es el Yamauchi en el que estoy pensando. Sí, el que era el perrito faldero de Kamoshida. Al parecer se ofreció, está ansioso por lograr que el equipo renazca de sus cenizas. ¿En serio? A ver, ahora que se restablece el equipo ya no tiene sentido que sigan enfadados, ¿no? ¿Por qué no vas a hablar con ellos? Seguro que les vendría bien alguien con tu pasión. Sí. Vuelve el equipo de atletismo, me alegro por ellos. ¿Quieres volver? No lo sé.
pero la verdad me alegro de que vuelva el equipo. Mola que Nakaoka y el resto entrenen de nuevo. Pero me sigue preocupando el asesor Yamauchi porque es un mini Kamoshida. Es bajito. ¿Es bajito? No quería decir eso, es como Kamoshida pero más capullo. Siempre nos gritaba en clase, pero luego era super pelota cuando venían nuestros padres. No puedo creer que ese idiota vaya a ser el asesor del equipo, si no es ni profe. ¿Estará tramando algo? Voy a investigar. Es posible que necesite tu ayuda. Estarás libre para echarme una mano si lo necesito, ¿no? Cuento contigo. Siento que mi vínculo con Ryu se está fortaleciendo. Bien, bien. Ya lo subimos de nivel. Confidente del carro. Ha alcanzado el nivel 5. Ganamos más experiencia con la explosión arcana cuando fusiones personas de este arcano. Muy bien, ya no tenemos tiempo para andar aquí. Vámonos a casa. No hay nada de malo mientras no se tiene nada. Buenas, Oji. Buenas, buenas, Goik. Buena. Hola, ¿cómo estás, Goik? Bueno, tendré que darme una ducha antes. Nos vemos. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la marcha? Lo de hoy es que no puedo alegrarme de que vuelva el equipo de atletismo. Como ya he dicho, que Yamauchi sea el asesor no me gusta un pelo. Vamos, que si pasa algo, sé que me vas a apoyar, así que estoy tranquilo. Tú tranqui. Gracias, tío, sabía que podía contar contigo. A ver, tampoco sabemos seguro si pasa algo raro. Pero cuando tengo un presentimiento no suelo equivocarme. Bueno, te aviso si me entero de algo. Bueno, chao. ¿Cuántos días quedan para cambiar el corazón de Madarame? A ver, entonces la hemos cagado si al final toma acciones legales. Madarame es un tipo muy conocido. Seguro que la policía actúa rápido si él lo solicita. Nos arrestarán y en el peor de los casos nos meterán en algún tipo de reformatorio. Pero, ¿no decías que no parecía que fuera a hacerlo? Es cierto, al fin y al cabo, lleva postrado en cama desde que lo hicimos. Pero sinceramente es difícil saber si ha llegado a despertar siquiera. Supongo que habrá que esperar hasta que se recupere. Hay algo que huele a chamusquina. Me pondré en contacto con vosotros de inmediato si ocurre algo. ¿Os parece bien? Sería genial. Muy bien, intentaré estar lo más pendiente posible del estado de Madarame. Nos vemos. No lo habréis olvidado, ¿no? Ya sabéis, el folleto. Tenemos que investigar ese servicio de tareas del hogar. Ahora mismo estoy en la calle principal, así que venid a hablar conmigo si os interesa. Mishima nos está esperando en Shibuya. ¿Crees que deberíamos ir a verlo? Bueno, pues, vamos a verlo. ¡Do it! Vamos, 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 pues. Vale, os espero. Por favor, no me dejéis plantado, ¿vale? Ay, no, Mishima. Bueno, a ver. ¿Recuerdas un grupo que hace tiempo hackeaba páginas web en nombre de la justicia? Esperaba mucho de ellos, pero eran unos mentirosos. Los ladrones fantasmas son los verdaderos héroes. Quiero echarles una mano. Esta noche llevaremos a cabo la operación Observienta, ¿no? Bueno, sí, claro que sí. Genial, lo estaba deseando. ¿Ya te has cambiado de ropa? Bueno, supongo que es buena idea. Hemos quedado en casa de Sakamoto, ¿verdad? Pasemos antes por la mía para cambiarme también. Así que vamos a hacer esto, ¿en serio? ¿Crees que todo irá bien? Mash, operación observienta. Sí, operación observienta. Si nos da mala espina, nos piramos y listo. El apartamento está vacío, así que no estamos haciendo nada en la casa de nadie. Sigo preocupado. Todo saldrá bien, eres un gallina, ¿lo sabías? ¿Quién iba a pensar que a Sakamoto se le podría ocurrir algo así? Pero en tal caso... ¿Entonces? Sí. Vale, llama. ¡Adelante, Mishima! Bueno, supongo que él también podría hacerlo. Venga, Mishima. ¿Y yo? A mí no se me dan bien esas cosas. En serio, por favor, Arusek. Gracias por ponerse en contacto con tareas del hogar, Victoria.
Han contestado. Hey, shh. ¿Está interesado en nuestros servicios? Sus servicios. ¿Hay alguien en particular a quien le gustaría solicitar? ¿Eh? ¿A alguien en particular a quien queramos solicitar? ¿Qué hacemos, Misa? Me da igual. Estupendo, veamos. Tenemos a una sirvienta disponible en 20 minutos. ¿Podría facilitarme su dirección? Joder, esto va en serio. Los servicios de una sirvienta. ¿Qué podríamos pedirle que hiciera? Podríamos empezar por pedir que cocinara. Por supuesto, tampoco me importaría ninguno de los otros servicios. Debemos tener una reunión estratégica para decidirnos. Han dicho que 20 minutos, ¿verdad? Uf, tengo que ir al baño. Oh, que casi es la hora. Has estado ahí un buen rato, ¿estás bien? Oye, ¿te has lavado las manos? ¿Qué? ¿Quién? ¿Yo? Sí, 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 que estás nervioso. ¿Eh? ¿A los estudiantes de instituto se les permite usar este tipo de servicios? ¿What? ¿A qué viene ese qué? Tendrías que haberlo comprobado. ¿Y si descubrieran quiénes somos? Wait. ¿Cómo iba a saberlo? De todas formas, ¿qué importa la edad de las tareas del hogar? Si tu número hubiera sido visible, estaríamos jodidos. Buenas tardes, soy del servicio de tareas del hogar. ¿Cómo ya? Ha llegado 5 minutos antes. ¿Qué hacemos? No estoy preparado mentalmente. Vaya, la puerta está abierta. Perdone, ¿se puede? No puedo hacerlo. Me está doliendo el estómago y me sudan las manos. Vale, hazte cargo del resto. No dejes que descubra que eres un estudiante de instituto. Yo te cubro las espaldas, pero desde muy atrás. Por ejemplo, desde el balcón. ¿Qué? Yo tampoco puedo hacerlo, Rusek. Lo dejamos en tus manos. ¡Ah, no mames! Ryugi y Mishima han salido pintando del balcón. Disculpe, ahí está. Bienvenida a casa, amo. Llenaré su cansado corazón de una energía inadorable. ¡Miau! Soy Becky y estoy encantada de poder servirle hoy. Hola. Pero qué descuidada soy. Debería explicarle mis servicios a Samu. ¿Qué le gustaría que hiciera hoy? Lo básico incluye cocinar, limpiar, hacer la colada. Pero hay otros servicios que ofrecemos si así lo desea. Parece joven, amo. Puede que esté tal vez en el instituto. Voy a la universidad. Vaya, pues su piel está muy sana. No me estará mintiendo, ¿verdad? Esperaré hasta que haya madurado un poco para prestarle esos otros servicios, amo. Bueno, tengo que irme. ¿Qué? ¡No! ¡Calla! ¿Hay alguien ahí? ¡Oh, no! ¡Mierda, corre, Mishima! ¿Mishima? ¿Sakamoto? ¿Y tú? ¿Me habéis solicitado expresamente? Espera, ¿eres? Ah, no, es igual. ¿Cómo ibas a conocerme? Es nuestro primer encuentro. Sí, nuestro primer encuentro, amo. Uf, esto es increíble. Sí, soy yo, vuestra profesora. No me puedo creer que me hayan casado mis propios alumnos. Es la maestra. Tendría que haber cogido un trabajo fuera de la ciudad, pero necesitaba que estuviera cerca del instituto para poder salir del trabajo. Hey. ¿Quién os ha hablado de esto? Ah, ha sido la profesora Chouno, ¿verdad? ¡Qué arpía! Chouno, la profesora de inglés. Ha estado vigilando a todos los profesores desde el incidente con el profesor Kamoshida. ¿Vas a contárselo a la profesora Chouno? ¿Qué quieres decir? No parece que estés haciéndote el tonto. Bueno, la cosa es que me meteré en un gran lío si te chivas. Oye, si te pones de mi parte, al fin de cuentas, estoy a cargo de tu clase. Si me prometes que no le darás nada a la profesora Chouno, haré lo que sea. ¿Qué puedo hacer? Hey. Oye, que tú tampoco quedarías bien si la gente supiera que llamaste a una sirvienta. Esta ni siquiera es tu dirección, ¿verdad? Parece que al menos has pensado en eso.
Yo también prometo mantenerlo en secreto y si hacemos como que no ha ocurrido, me lo tomaré como que has cancelado, así que no tendrás que pagar nada, ¿vale? Una vez dicho eso, me marcho. Pero no lo cuentes por el instituto, haz como si no hubiera pasado. ¿Entendido? Bueno, adiós. De pronto me siento agotado. Quiero irme a casa. Ah, la primera vez de pelos. A truly good experience. A su ay, ay. Ayer vi un famoso en Shibuya. El parlamentario ese de cuando era un crío. Toranosuke. No sé de qué. Ah, sí. Toranosuke Yoshida. O como muchos lo llamamos, el inútil Tora. Va de estación en estación dando discursos. Pero nadie le presta atención. Prometía mucho en política, pero acabó involucrado en un sinfín de escándalos. Sí, lo vi en la cola para pillar comida. Fue raro ver a un político comiendo en el mismo lugar que nosotros. Será su nueva estratagema, ¿no? Caerle en gracia a la clase media. Algunos de vosotros escribís exactamente lo mismo en las redacciones. No creéis que os saldréis con la vuestra copiando contenido de internet, que me enteraré. Robar la idea de otro se considera plagio y es igual de grave que robar cualquier otra cosa. Lidiar con un asunto de derechos de autor hoy en día es un tostón, lo que me recuerda. ¿Conocéis los libros de Arsène Lupin de Maurice Leblanc? Leblanc incorporó a un personaje famoso en la historia de Lupin. Atento, Rusek. You know the answer? ¿Sabéis de qué autor lo tomó prestado? Edgar Wallace. Me habré pasado preguntando sobre literatura extranjera. La respuesta es Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes y Lupin, una cara a cara entre un detective brillante y el caballero ladrón definitivo. Parece que LeBlanc le cambió el nombre a Sherlock cuando Doyle se quejó. Lo cambió por Sherlock Holmes. Tan solo puso la S inicial al principio del apellido. Estaba chupado, ¿eh? Me lo sabía de pe a pa. Sí, claro. Mierda, nos está mirando. Date la vuelta. Tanto Lupin como Holmes aparecieron en muchas otras novelas, pero en forma de homenaje, así que no era plagio. Hola, Arsène Lupin. Gracias por ese host. Muchas gracias, Guardabosques. Bienvenida a la gente por parte de Guardabosques. Gracias, gracias por el host. No, que era clasificación M el pinche. Pues sí lo es, sí lo es. Hola, Arsène Lupin, equivale a la idea del ladrón fantasma. Es conocido en todo el mundo. Algunos ladrones fantasma nunca pasan de moda. Oye, un montón de polen. Si la gente está teniendo alergia, puede que haya afectado a Mementos. Oh, yeah. Oye, le pasaba algo a Kawakami, ¿no? Algo que ver con Chouno. No sé muy bien lo que ocurre, pero a lo mejor podrías preguntarle. Seguramente sigue en el instituto. Vamos a buscarla. Fortaleciendo mi corazón. Escucha, se me ha ocurrido una forma de fortalecer mi corazón, pero hacerlo yo por mi cuenta es difícil. ¿Puedes entrenar conmigo? Gracias a la persona del arcano amantes, Ame no Usume, puedes echar lazos con An. Siento que mi vínculo con An se fortalecerá pronto. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres pasar el rato con la señorita An? Sí, sí, vamos a entrenar con ella. Sí, sí, claro que sí. Gracias. Iremos al parque Inokashira, es enorme. La excepción, hermano, me mintieron. Quedamos en Shibuya y vamos juntos. Ay, vamos juntos. Vamos al parque con An. El parque rico en naturaleza es el orgullo de Kishiyoji, un pulmón natural, huye del estrés de la ciudad, muchas parejas disfrutan del estanque yendo en barca. All right. Tienes información sobre un nuevo punto de encuentro, Parque Inokashira. También puedes invitar a gente a la que le guste el parque para que vaya contigo. Vamos con la waifu. Lo que quiera ella, caminar al parque. Los espacios abiertos son geniales, el entrenamiento de hoy irá como la seda. ¿Recuerdas aquello de que quería fortalecer mi corazón? Pues se me ha ocurrido algo.
Eres increíble. Lo tengo todo pensado. Tener un corazón fuerte implica que no permites que nada te afecte. Así que quiero que me insultes y yo intentaré no ofenderme. ¿Que te insulte? Ya hemos empezado, no dejaré que me asalten las dudas. Creo que debería decirle algo a Anne. Venga, dispara sin miedo. No lo sé. ¿Eres única? Sí, 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 ¿qué más? No sé, no sé, no, no quiero que se... No, no hay que ser, no hay que ser enojada a una mujer, ¿eh? Eres muy trabajadora. Ajá, ajá, ¿alguna otra cosa? A ver... Te amo con locura, ¿podremos parar? Me gustas. Espera, ¿qué? Has hecho trampas. Quedas descalificado, Misa. Espera, ¿se supone que vas a ir juego? Ah, vale, segunda ronda. ¡Adelante! Escúchame. Me da que esto no hará que nuestras personas sean más fuertes, ¿sabes? Por fin lo has pillado. Uy, algo no va bien. Oh, perdón, acabo de recibir un correo de la agencia. La siguiente sesión será muy lejos. Un momento, ¿y esto del final? Es un aviso pidiendo que prestemos especial atención al lugar y hora indicados. Parece que algunas modelos no se han presentado últimamente. Y cuando les preguntaron por qué, todas dijeron que habían oído que el horario había cambiado. Las sesiones deben de haber sido un lío con la búsqueda de sustitutas. ¿Te ha pasado alguna vez? No, hasta ahora no he faltado ni a una sola sesión. Es posible que el equipo se preocupe al ver a modelos sustitutas. Espero que no me pase. Aunque mi primer trabajo en el mundillo también fue como sustituta. Fue cuando todavía vivía en Finlandia. Mis padres no tenían modelos suficientes para su evento. ¿No te lo había dicho? Mis padres son diseñadores de moda que hacen eventos muy extravagantes. Van de país en país, así que los veo medio año. Y últimamente todavía menos. ¿Te sientes sola? Ya me he acostumbrado, pero era muy duro cuando era pequeña. Solo estábamos mi canguro y yo. Tampoco tenía amigos. Vaya, qué deprimente se ha puesto el tema. Cuando hago de modelo, siento que conecto con mis padres de alguna manera. Es una buena afición, pero no quiero dedicarme a ello profesionalmente. Al fin y al cabo, es como Kamoshida se fijó en mí y también como surgieron los rumores en clase. Y ahora mismo los ladrones fantasma tienen prioridad. Nadie me puede sustituir. Y por eso debo ser más fuerte. Siento que Anne está todavía más motivada. Posibilidad de realizar un ataque más si el Joker no acaba con el enemigo. La confidente de los amantes ha alcanzado el nivel 3. Ganarás más experiencia con la explosión arcana cuando fusiones personas de este arcano. Anne ya puede usar golpe de gracia. Cuando era pequeña solía ver esa serie en la que la villana principal era una ladrona. Perdía siempre contra el héroe, pero me parecía muy guay. Tampoco es que fuese buena, pero sí guapa, fuerte, sincera y sexy. Decía lo que pensaba y hacía lo que le daba la gana. Tenía claro que lo que la justicia era para ella. Quería llegar a ser como ella algún día. Espero estar acercándome, aunque solo sea un pelín. Bye. ¡Hasta otra! Caminar en corto. Genial, niña modelo con daddy issues, la mejor combinación. Hola, soy yo. Gracias por haber venido conmigo. Tras vernos, intenté volver a casa caminando como en una pasarela, como si fuese una mujer sexy. Una chica me vio, empezó a imitarme y se puso a caminar junto a mí. Seguro que me vio, ¿no? ¿Crees que pensaría que era guay? Puede ser. Jeje, casi me sonrojo. De verdad, me sabe mal por ella. No sabe que soy un desastre con patas. Supongo que aún me queda mucho, pero no voy a desistir. He tomado la decisión de hacerme más fuerte. Tengo que superar todos los obstáculos. Gracias por escucharme. ¡Chao!
back. Ok. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, gente? Son las 9. Todo aguantamos un ratito más. ¿Qué debería mejorar? Ah, bueno, a ver si ya podemos ir con la doctora. Todavía estás en libertad condicional, que no se te olvide. Ya sé, Sojiro. Ahora vamos con la doctora. ¿Cómo estás de la alergia? Tengo medicamentos para eso, con una dosis debería ser suficiente en teoría. Sabe mejor, si me tomo el medicamento igual vuelvo a desmayarme. Ah, necesito atrevido. Seres clínicos, vas a poner tu vida en sus manos. Es falta coraje sin duda. Debe haber formas de mejorar tu día a día. Superar tus límites, no se acepta un desafío. Comida, por ejemplo, ok. Supongo que probamos lo que podamos. ¿Qué necesitas hoy? Ah, no importa. Pues suerte. Falta coraje. Falta valentía. Ok, entonces vámonos por la hamburguesa de nueva cuenta. Bienvenido Big Bang Burger, abrimos las 24 horas porque no hay día ni noche en el espacio. En primavera tenemos una hamburguesa de edición limitada, la Air Burger. ¿Qué le pongo? Aceptar el desafío, ahora mismo. Puedes aceptar el desafío Big Bang por tan solo 500 yenes. ¿Quiere intentarlo? Tal vez aumente tu coraje si completas el desafío. Perdón. ¿Seguro que eres capaz de acabarte la entera? El desafío cuesta 500 yenes. Acepto el desafío. Sí, claro. Venga a sus puestos. Buena suerte. Gracias por volver a enfrentarse al desafío Big Bang. Como ya es tercer oficial, este será su adversario. Now then. Bueno, y es hora de que empiece el desafío Big Bang de 30 minutos. ¿Preparados? ¡Ya! Toda esta carne presenta un desafío de proporciones cósmicas. No creo que te puedas permitir parar a disfrutar del sabor. Nada de masticar. ¡No! Yo trato de comerme una de esas y ya no como nada el resto de la semana. Ay, ay. Sí, sí, ha de estar muy llenadora. No las conseguí, eso sí, empezaste con mucha energía. Me da que vas a necesitar más coraje para afrontar este desafío. Acabar con todo esto va a ser difícil con mi coraje actual. Yep. Tu entusiasmo es digno de admiración, la verdad. ¡Bien! Subimos de stat. Ya tenemos atrevido. All right. Tu coraje ha pasado de pusilánime a atrevido. Venga, vámonos a casa. Me ha llenado con solo mirarte. Hora de las drogas. Eso es. Hello. Ah, eres tú. Madarame está enfermo, pero la exposición va muy bien. Ya no puedo respetarlo como maestro, pero es triste pensar que ya no tengo mentor. Soy todo oído si me necesitas. ¿Hablar? ¿Contigo? Ahora que lo pienso, creo que nunca he tenido a alguien con quien hablar. Bueno, igual alguna vez necesito tu sabio consejo. Espero que me sepas contentar. Después de clase. A ver, ¿quién me ha mandado un mensaje? ¿Estás estudiando bien? ¿Qué tal? ¿Estás estudiando para los exámenes? Por cierto, tengo una nueva medicina. Quiero probarla contigo cuanto antes. ¿Puedes pasarte mi conejillo de indias? Siento que mi vínculo con Takemi se fortalecerá pronto, pero... Acabas de hacer un trato con Takemi. ¿Quieres ir a verla a la clínica? ¡Ah! Pero es que me están hablando para que trabaje. Perdón por llamarte de pronto. Soy Shibuya de la tienda. ¿Puedes venir a trabajar? Hoy ganan el doble de puntos los titulares de tarjeta, así que estamos hasta arriba. Oye, no... ¿Vamos a trabajar o qué? Si pudieras ayudarme te estaría muy agradecida. Ah, sí, el encargado dice que te pagará más los días más ajetreados. No pasa nada si no puedes, pero si encuentras un rato, ven por favor. Habrá mucha gente, puede ser una buena ocasión para practicar tu encanto. ¿No puedes ir de noche con la doctora? Igual y sí, déjame ver. Además te pagan más dinero, piénsatelo bien. Ah, bueno, vamos a trabajar primero.
Ok, vamos. Vamos a la tienda. Tienda de autoservicio. Ok, vamos a la tienda. Hola, tenemos grandes rebajas en una selección de productos. Hoy es el día de puntos extras. Si el encargado ve que trabajas bien, quizá te recompense. ¿Y qué vas a hacer? Vamos a trabajar. Puedes mejorar tu encanto si aprendes a tratar con clientes. ¿Aceptas este trabajo? Vamos a trabajar. Anda, ¿trabajas? ¿Trabajas hoy? Pues nos viene muy bien, la verdad. No paran de llegar clientes. No pierdas la calma y no te olvides de sonreír. Es un shonen fold. Parece que es un manga popular. Hay un código de barras en la parte posterior junto a la información de la empresa. Es el famoso Zeb Ramen. Se supone que es famoso por su sabor fuerte. Hay un código de barras junto a unos datos sobre cebras. Siempre entra una oleada de clientes cuando Shibuya se toma su descanso. Vamos a centrarnos en encontrar los códigos de barras y en salir de esta muchedumbre. Viaje Shonen, ¿eh? ¿Y dónde está el código de barras? La última página. La última página, ¿no? Una técnica mnemotécnica secreta solo para ti. Qué sospechoso. Miremos en otro lado. Viaje Shonen, ¿eh? ¿Y dónde está el código de barras? La información de la empresa. Ahí está, vamos a escanearlo. ¿Crees que venderán otras revistas? Has tenido alguna dificultad, pero lo has hecho bastante bien. Te has encargado de todo tú solito, buen trabajo. El encargado te estaba observando, así que seguro que hoy te llevas un buen pellizco. Gracias por tu trabajo, sigue así. Buen trabajo, parece que has aprendido a ser más considerado con los clientes. Canto llamativo. Has atendido bastante bien a los clientes. Quizá te lleves un extra. Me cambiaré y me iré a casa. Ah, you're back. A ver, vamos con la... Vamos para acá, vamos con la doctora. Cuanto más calor hace, más rara se pone la gente, como el profesor pervertido ese. ¿No se le ocurrió a nadie estudiar la correlación entre las temperaturas y los tipos raros? Con mi nivel actual de coraje debería poder tomarme el medicamento. Realicemos un ensayo clínico. ¿Qué necesitas hoy? ¿Quieres hacer un ensayo clínico? Los ensayos clínicos solo se pueden hacer durante el día. ¡Vuélveme! ¡Ah! Bueno, no. Ni modo, no se pudo. Y... ni modo. Vamos a comprarle algo a este señor. Bienvenido. Hilo de seda, pergamino grueso, broche de estaño. ¿Saben qué? Vamos a rentar una película. Vamos a rentar una película. Vamos a rentar una película. A rentar Amores Perros o Avengers Endgame. Tiene que... ¡Anda, un videoclub! ¡Anda, mira ese anuncio! Tienen una campaña de afiliación anual. Buenas, ¿te gustaría solicitar nuestra afiliación anual para estudiantes? Son 4.800 yenes durante la campaña. Aquí todos los DVDs antiguos que quieras sin cuenta de extensión. Solo puedes llevarte uno cada vez. Tenemos mucho lío, así que... no tener que preocuparnos por la cuota de extensión es genial. Si tienes el dinero, a lo mejor deberías apuntarte. Solo 4.800 yenes al año para hacer para estudiantes. ¿Qué vas a hacer? Vamos a apuntarnos. Muchas gracias. ¿Me enseñas tu carnet de estudiante? Vives en Yong, en Java. Firma aquí. Listo. Te temblaban las manos al escribir. Misa de usted, que estabas nervioso, ¿no? Como ya eres socio, puedes alquilar DVD desde hoy mismo. De acuerdo. Bienvenido, ¿qué desea? Guy McKeever. McKeever, ¿no?
Guy MacBear. Aventuras de un hombre que improvisa herramientas con cualquier cosa. MacGyver. Muchas gracias, vuelve pronto. Ya rentamos una película, así que vamos a verla. Pues una serie. Cafetería LeBlanc. Y vámonos para acá. Oh. Es verdad, has alquilado algo, ¿no? Guy MacBear. There's sulfur leaking from the tank. We need to do something fast. It's fine. I'll just use this chocolate. See? The acid and the sugar are reacting. Es la historia de un hombre que nunca se rinde y que supera las adversidades con ciencia e ingenio. Wow. ¿Ha arreglado la grieta del tanque con chocolate? ¿Cómo puede estar tranquilo en una situación así? Hey, hey. A pesar de la situación tan surrealista, el protagonista ha sabido qué hacer. Puede que hayas aprendido algo de destreza después de ver este drama. Como cuando uno sale del cine, ¿no? Sale uno del cine y se cree el protagonista de la película. Bueno, se está haciendo tarde, acostémonos pronto, ¿eh? Muchas gracias por mirar el video. Recuerda que si quieres ver los directos puedes hacerlo desde mi canal de Twitch. En la descripción del video encontrarás un enlace a mi canal y a mis otras redes sociales. En serio, gracias por sintonizar. ¡Nos vemos!